Castillo. Buenas tardes, muchas gracias. Señora consejera, ¿van a autorizar a las oficinas de farmacia a participar en la labor de identificación, control y seguimiento de los casos de infección por SARS-CoV-2 en la Comunidad de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, en principio no. En principio, por el momento, no. Las tres pruebas que más utilidad tienen en este momento son las pruebas de anticuerpos, que sirven básicamente para los estudios de seroprevalencia, es decir, nos dicen si has pasado la enfermedad, pero no diagnostican bien, no nos dicen si la tenemos en este momento. Y luego las dos pruebas, que son las que ahora más se utilizan para el diagnóstico, que son las PCRs y los antígenos de segunda generación. Estas dos necesitan entornos de seguridad, de bioseguridad, y necesitan una técnica específica para su realización, que en principio lo tienen que hacer profesionales entrenados para ello. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castillo. En España, y más en concreto en la Comunidad de Castilla y León, la atención primaria adolece de un déficit estructural de personal que ahonda más en el problema de la sobrecarga asistencial y que se ha visto sometido a una enorme tensión desde que comenzó la pandemia. La atención primaria ha de hacer frente a la demanda de todas aquellas patologías crónicas no COVID, muchas de las cuales han empeorado por no haber sido atendidas durante los meses previos al confinamiento y ahora por el desbordamiento del sistema. En cuanto a la infección por SARS-CoV-2, la demanda de atención primaria viene generada por las labores de identificación y control de los casos y los contactos estrechos, el control de los pacientes pediátricos sometidos a mayor riesgo por la reincorporación a los centros escolares, el seguimiento de los pacientes COVID-19 con secuelas y la realización de pruebas diagnósticas en caso de sospecha, junto a la labor de información de resultados y la indicación de las medidas a tomar por parte del ciudadano en función de estos. En Vox creemos firmemente que las farmacias podrían llevar a cabo de manera inmediata la labor de cribados clínicos en casos leves derivados de los centros de salud, como ha demostrado un reciente proyecto piloto desarrollado en el Reino Unido, así como la toma de muestras, la realización y la interpretación de pruebas diagnósticas de infección por SARS-CoV-2. Consideramos que los profesionales farmacéuticos están perfectamente preparados para desarrollar estas funciones que, además de aportar un beneficio fundamental a los ciudadanos, colaboraría a disminuir la sobrecarga asistencial que actualmente padecen los centros sanitarios de atención primaria y, por tanto, a conseguir una expansión controlada del virus SARS-CoV-2 en la Comunidad de Castilla y León. Por otra parte, destacar que los rastreadores están haciendo una labor fundamental, ya que en muchos casos son farmacéuticos de salud pública. Ahora bien, la situación es extrema, los profesionales lo están dando todo, pero no siempre pueden cubrir las necesidades actuales a pesar de los esfuerzos que están haciendo. Por ello, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se han ofrecido a reforzar las labores de rastreo en una acción conjunta y coordinada y de acuerdo con los procedimientos que se determinen por las autoridades sanitarias. Creemos, señora consejera, que se deberían establecer ya mismo protocolos de trazabilidad, comunicación conjunta, puesto que la recogida e intercambio de datos es fundamental para poder prevenir y avanzar en la lucha contra la COVID-19. La infraestructura existe, las farmacias están digitalizadas y han demostrado ser ágiles a la hora de implantar soluciones tecnológicas. Se trata de aprovecharlas e integrarlas en el sistema de salud de Castilla y León para que la información sea útil desde el punto de vista epidemiológico. En conclusión, señoría, le solicitamos que se realicen todos los trámites para que se autorice a las oficinas de farmacia a participar en la labor de identificación, control y seguimiento de los casos de infección por SARS-CoV-2 en la Comunidad de Castilla y León. Además, es absolutamente necesario para acercar estas pruebas al mundo rural y con ello se evitarían los traslados de hasta 60 kilómetros, como está ocurriendo en algunas provincias de la comunidad, con las molestias e incomodidades que ello supone para esta población. Muchas gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, el problema no son ni mucho menos los farmacéuticos. Los farmacéuticos son profesionales claves dentro de nuestro sistema. Muchas veces ellos mismos dicen que son el primer contacto que tienen con el sistema sanitario, que a veces antes van al farmacéutico que a la enfermera o al médico. Ese no es el problema. El problema son las pruebas que tenemos en el momento actual, las pruebas que ofrece hacer los colegios y las farmacias son las pruebas de anticuerpos. Y las pruebas de anticuerpos,
muchos expertos, si ustedes leen la gran cantidad de informes que hay en relación a esto, nuestros expertos lo que nos dicen es que los anticuerpos son buenos para hacer los estudios de seroprevalencia, es decir, para conocer cuántas personas han padecido la enfermedad, pero no son un buen sistema para detectar nuevos casos. Por lo tanto, para detectar nuevos casos a día de hoy, que puede que en breves fechas esto cambie, a día de hoy las dos pruebas que son claves para la detección son la PCR y los antígenos de segunda generación. Y estos, por desgracia, también a día de hoy se hacen con toma nasofaríngea. La toma nasofaríngea es una técnica que tiene que ser realizada por personas entrenadas y además es una técnica que tiene que estar en un entorno de bioseguridad. Por lo tanto, de momento, estas pruebas no son extensibles. La Agencia Española del Medicamento no autoriza a que estas pruebas se puedan hacer en estos momentos. Para que se pudieran hacer estas pruebas, se necesita, por una parte, que existiera un registro ágil, una determinación, una definición por parte de un médico que diga, una prescripción por parte de un médico que diga que hay que hacer esa prueba y una autorización para hacer análisis clínicos de las farmacias. Si las pruebas cambian y estamos ahora mismo en un entorno en que las cosas van cambiando, pues probablemente esto que le estoy diciendo ahora no sea válido dentro de breves semanas, pero de momento esto es así. Mientras tengamos que hacer la detección por antígenos de segunda generación o por PCR a través de la toma de muestra nasofaríngea, tienen que ser técnicos en entornos de bioseguridad, que lleven su FFP2, que lleven su bata, sus gafas y que estén protegidos para poder hacerlo. Muchas gracias. Gracias.